izquierda, centro. Es bueno, no alcanza Livingston todavía la posibilidad. ¡Golazo, gol! Estudiantes y Toluca 0-0, el juego apenas lo estamos comenzando a vivir a través de Azteca. Buena barrida, perfecto. Aquí viene Colase, el servicio por abajo buscando Hércules Gómez, otra vez Colase en el rebote. Hugo Colase, buen manejo de la pelota, juega para abajo, puede venir el disparo del patrón Leaño. El cambio de juego para Manuel de la Torre, pelota por abajo para Calderón, interrumpió Colase. Colase ha sido muy participativo en el partido. Esta transmisión que es el señor Lalo Bricio, así que en cuanto el señor Raúl Villarreal me diga que puedo ir con él, está el topo, allá va el lateral americanista Valenzuela buscando sacar centro, se quita la primera barrida, le hacen el 2-1 y termina perdiendo la pelota, y allá como puede Colase sacándole. ¿Qué le pareció, señor Eduardo Bricio? Mira, sin duda es una jugada muy apretada. Lo que desconcierta a todo el mundo es la actitud del silbante, que a todas luces parecía que había marcado penal y después se arrepiente, tal vez. De Axel Vierom y le dice, listo, vamos. Palabras ante las cuales Axel Vierom hace levantar a todo el equipo a calentar. El balón peleándose ahí en el medio campo. El gringo Castro tocaba el balón hacia el frente, era Alejandro Castro, aquí viene buscando la pelota Pereira, riflas. El recentro buscando a Juan Carlos Leaño ya dentro del área, Baloy le ganó por arriba, el rebote sin embargo lo recupera Estudiantes con este que es Colase, Hugo Colase. Se hablaban maravillas de este futbolista argentino, cuando... Salida la tiene, la gana Zambuesa, la barrida en el fondo también es buena por parte de Hoyos, sin embargo el balón le queda para Colase que distribuye por el otro lado. Allá está encarrerado buscando el gringo Castro, juega para Colase, tiene disparo, tiene potencia, sin embargo no amagó a este tipo de situación. Y el Atlas no puede cantar victoria, se va a salvar este torneo, pero el que viene será último y con una... El 70% de los adultos y 4.5 millones de niños de entre 5 y 11 años padecen este problema de salud. Para combatirlo es importante activarte, tomar agua y comer sanamente. Comer sanamente, mi querido. Así es, y aquí el Cheto Leaño, Luis Enrique Alfonso, se cayó solito. Sí, se cayó solito. Es parte de la desconcentración y también... Bueno, pues ahí está. ¿Tú cómo la viste la cancha, Luis Enrique Alfonso? También me parece que hay un ligero contacto el asunto y me parece que es lo que...
Y en fin, hasta cuando le empieza a ir bien al Guadalajara en la cancha, siempre hay algo, ¿no? Que distrae la atención y que acaba por estabilizar al equipo de América. ¡Ataca el Pony! Nada, sin siquiera meter las manos, ¿no? No se le ve esa urgencia de sumar puntos. A ver, Colase, la tiene de frente, juega con... Intentó jugar con...